La tarde de hoy quisiera invitar aquí a este micrófono a dos artífices fundamentales que han hecho algo tan grande para la patria y para nuestra cultura en sí, para la rumba. Quisiera llamar al señor Ulises y a la señora Irma. Sí, estoy esperando que aparezcas, Irma. Felicidades. Que el amor te acompañe. Caramba. Bueno, Chan, ¿tú también aquí? Entonces, Elise, no sé, como presidente, la palabra la tienes tú, ¿verdad? Bueno, como rumbero, la palabra, primero la rumbera, la vicepresidenta, el amor universal que viene manifestado en la mujer. Bueno, para todos ustedes realmente le transmitimos una gran emoción pasando por cada provincia, desde Pinar del Río hasta Guantánamo. Hemos encontrado rumberos, rumberos de antaño, pero sobre todo rumberos jóvenes y niños que preservan este género que ya no es solo de Cuba, es un género del mundo. La rumba cubana es universal y ha sido maravillosa esta ruta de la rumba que hemos realizado con el símbolo que nos acompañó Esteban Luarte. Chan estuvo con nosotros por todas las provincias y a todos ustedes les podemos decir que hemos sentido una gran cubanía, un gran sentimiento de pertenencia, de identidad, de resistencia cultural, pero con conciencia. Y estamos dispuestos y comprometidos a preservar junto a todos los rumberos de Cuba este género que es más que cubano. Es, y repito, universal. Gracias. Bueno, ya Irma lo dijo todo. Fuimos en representación de las provincias, llegamos hasta Guantánamo. En Guantánamo fue un éxito, la ruta de la rumba. Y no tengo más nada que decirle, que viva la rumba y que el próximo año nos vamos a encontrar no en las provincias, sino en el mundo entero, porque la rumba es patrimonio de la humanidad. ¡Que viva la rumba! Bueno, en este cierre, que sería el inicio de esta novena edición de Timbalaye con la Ruta de la Rumba, hay personas que han trabajado y que han dado lugar a que todos los rumberos estemos disfrutando. A Gladys Collazo, presidenta del Consejo de Patrimonio de Cuba. A Caterina Mulier, que gracias a ese trabajo de la UNESCO, con esa sonrisa, nos ha acompañado todo ese tiempo. A Lambia, que estuvimos hoy junto con él. A todos los rumberos, a todas las instituciones, al Ministerio de Cultura, a las Casas de Cultura, a las culturas comunitarias, a la familia, a todo, a la ancestralidad. Y sobre todo, a un hombre que con su inteligencia hablaba hoy de nosotros, de esa resistencia del cuerpo humano que necesita la mente, que necesita también la fuerza de Maceo, pero la inteligencia es fundamental. Un aplauso a nuestro maestro Miguel Barnet. Gracias, maestro. Usted con su sabiduría y con su luz y con su fuerza de Xangó, siempre empujando un país. Y bueno, ¿qué decirle? La rumba no se para. Hoy mismo ya estábamos hablando que el día 20 nos vamos a encontrar en la Casa del África, porque nos faltó la Casa del África. Y entonces día 20 a las 4 de la tarde vamos a estar ahí. Pero hoy la rumba va a ser infinita. Ache, oche turato un tolo boti foto la bonati fa fun a bericu gutin toro a uire colo bote ni ira uire ire a chon chon un batalo de la coche un iba balao lo da fun ache le tiene hueco coyorum ache baba ache corda ache seta ache corda ache chomale ache ile ocha poco olorum olorum a poco ibero lo tumbi lo queo bata lamo tumba o lo su lobo a voz indaya a guani yiki olofin y papa bobo a la guanya se baba. Gracias, Fidel, esta es la tierra de Cuba y del mundo. Nos vemos en el 2018 en la décima edición del Festival Internacional para la Rumba Timbalaye.